3. Vale, solo quería decir que como en este capítulo y en adelante va a estar las dos Artemisas, para diferenciarlas pondré así. Artemisa o Arti. La original Artemisa o Arti. La de la historia esposa de Naruto. Un libro. A. Tartamudeo Apolo. Pi. Continuó Artemisa igual de conmocionados. Pero después desviaron la atención hacia la otra mujer que estaba igual mirándoles. Otra Artemisa, murmuró Atenea mirándola. Poseidón sacó agua de la nada y se la echó en la cara para después mirar a de nuevo. Pero la risa de la niña les llamó la atención, haciendo que se giraran hacia ellos. Naruto la estaba haciendo cosquillas abrazándola. Por favor, pidió la niña riéndose, para papi. Naruto solo sonrió y le dio un beso en la frente, levantándose junto a ella y caminando hacia Artemisa. Es difícil de explicar, cariño, dijo mirándola suavemente. Artemisa asintió viéndose a ella misma, y entrecerrando sus ojos hacia ella, explica, la forma más directa sería que estamos en otra dimensión o algo así, otra realidad, le explico con la pequeña en sus brazos. ¿Y no podemos volver? Naruto negó, ya lo habría hecho, hay que leer un libro, libro. Naruto asintió, es sobre nuestra relación, en esta relación, yo no existo por lo que parece, Artemisa se tensó por solo imaginarlo, y miró a su otra que estaba mirando a la pequeña. Darkness mientras sus padres hablaban miró a las personas sentadas en sus tronos y luego se quedó mirando a una mujer, porque hay dos mamis. La boca de Apolo se abrió sin poder decir palabra junto a la de los demás dioses mirando a los tres. No hay dos mamis, cariño, solo soy yo, ella es otra, la contestó Artemisa dándole un beso en la frente. La pequeña asintió sin entenderlo completamente mientras seguía mirando a las personas en la sala. Bueno, esto es interesante, murmuró Dioniso mirando cuando estallaría su padre. Abuelo. Le gritó contenta mirando a Zeus. Zeus miró a la niña que le sonreía y le saludaba con la mano y lo correspondió, tontamente mirándola sin saber realmente qué hacer. Pero el chillido de la diosa del amor sacó a todos de la sorpresa y vieron cómo la diosa miraba a la niña, teniéndola en sus manos a una velocidad increíble. ¡Qué bonita eres! Le gritó viéndola, ¿cómo te llamas? Darkness, respondió la niña mirándola y sonriéndola brillantemente a Afrodita chilló de nuevo y la arrulló contra ella, eres tan mona. Pero Artemisa le quitó a la niña y la cogió a ella, suelta a mi hija, Afrodita hizo un puchero mirando a la niña, se había enamorado ya de lo linda que era. Bien, esto, dijo Hestia sin saber muy bien qué decir. ¿Es mi sobrina? Preguntó Apolo mirando a la pequeña. De hecho, eres el padrino, le contestó Naruto. Apolo miró a la niña que le sonreía y le saludó tontamente al igual que Zeus lo había hecho. Mi lady. ¿Tiene una hija? Preguntó Zoe casi desmayándose. Pero, ¿y el juramento? Preguntó Atenea. Artemisa iba a responder pero Naruto se adelantó, si no recuerdo mal, dentro de poco se dirá en la historia, será mejor que continuemos, entonces, dijo Rea viendo que los demás estaban atontados viéndoles. ¿Quién lee? Preguntó Demeter. Yo. Gritó Ares. Pero si no sabes, comentó Naruto. ¿Cómo te atreves, punk? Ares teme. Gritó la niña riéndose cosa que hizo reír a Naruto. Yo no le temo a nada. Le gritó. En cambio Apolo que conocía el japonés sí lo entendió y se rió un poco, no es eso, teme es un honorífico que se usa junto al nombre o sustituyéndolo a modo de apodo, Ares le miró, entonces ¿qué significa? Apolo le miró, te llamo cabrón, esa boca. Le gritó Estia y Leto. Maldita niña. Vocabulario Ares. Le gritó Hera. Eso se come. Todos se palmearon la cabeza mirando al dios de la guerra con una cara que claramente decía, eres idiota. Leeré yo, dijo finalmente Hestia. Demeter asintió y se lo fue a lanzar, pero una mirada de Atenea hizo pensárselo dos veces y hizo aparecérselo en sus rodillas.
Naruto miró a Artemisa y le sonrió. Venir, la diosa caminó con su marido junto a su hija al lado de Estia y Rea, que habían creado otra silla sentándose con la pequeña encima. Iban a comenzar cuando el estómago de la niña sonó, sonrojándola y haciendo reír a sus padres. Un cuenco de cereales apareció en su regazo haciendo que sonriera. «Come todo el que quieras, pequeña, el cereal es bueno», dijo Demeter sonriendo. La niña asintió y se puso a comer despacio, mientras Naruto y Artemisa la miraban sonrientes. «Me está costando mucho ver a Artemisa con hija», le susurró Poseidón a Hades recibiendo un asentimiento de este. Hades miró a Zeus y medio sonrió, «Ese está todavía procesando», Poseidón se rió, «Que le llamen abuelo le ha matado», Hades asintió riéndose interiormente de su hermano y luego miró a Estia que iba a comenzar a leer. Ares se lanzó por Naruto pensando en simplemente embestirle usando su escudo y rematarle con su espada. Pero Naruto cuando llegó a una altura giró sobre sí mismo para cargar una patada con chakra, dando en el escudo y lanzando a Ares hacia atrás atravesando todo lo que pillaba hasta estamparse contra un roca. El humo apareció de nuevo la imagen animada de la batalla. ¿Qué es el chakra? Preguntó Atenea. ¿Eso no es lo de budistas o algo así? Preguntó Hermes. Naruto les miró, no, es muy diferente a eso, el chakra en la unión de mi energía física con mi energía espiritual, haciendo que pueda hacer lo que puedo, Darkness se rió y miró a su padre, papá es el mejor. Y una mierda. Gritó Ares. Vocabulario. Gritaron Estia, Hera y Artemisa haciendo que se retorciera en su trono. Mientras tanto la otra Artemisa miraba callada y la otra pequeña sin saber qué pensar en este momento. ¿Está bien Arti? Preguntó Apolo. Artemisa no sabía de verdad qué decir, tengo que asimilar esto, Apolo asintió de acuerdo, incluso para él esto era raro, una versión de su hermana con marido e hija, ni la locura de Dioniso lo hubiera pensado. Después cayó al suelo y se levantó poco a poco mientras se limpiaba algo de su icor. ¿Ya? Pensé que el dios de la guerra era más diestro pero parece que solo es un perro rabioso, provocó Naruto. Pero serás Ka. No pudo contestar ya que Estia hizo aparecer un pañuelo que lo silenció. «Hay una niña delante», le dijo no muy contenta. Mientras tanto Naruto y Darkness reían de Ares haciendo que temblara de furia. Las llamas de los ojos de Ares aumentaron y aumentó su poder haciendo que todos los seres divinos cercanos se alejaran. «Te voy a destruir trozo de mierda. No quedará nada de ti». Le gritó Ares corriendo hacia él. Suicida, dijo Dioniso deseando ver la paliza. Hefesto asintió, nunca piensa. En el campamento de Artemisa, tanto ella como sus cazadoras lo habían sentido y en este momento se dirigían hacia allí. Zoe y Phoebe asintieron de acuerdo. No fueron las únicas, todos los olímpicos notaron el aumento del poder de Ares, siendo mucho también corriendo hacia la zona. Menudo idiota, murmuró Hades. Esto pinta feo, dijo Demeter. Volviendo a la batalla Ares se lanzó por Naruto mientras su poder iba aumentando y aumentando, Naruto en cambio sacó su cuchillo y canalizó también su chakra mientras también elevaba el suyo. ¡Ara! El grito de Ares siguió de un corte de su espada con toda su ira. Claramente, se está riendo de él, momento Poseidón. Rea sintió viéndolo, la ira solo te ciega, Naruto paró el espadazo de Ares, pero de la fuerza su cuerpo se vio deslizado hacia atrás mientras seguía presionando. Con su otro cuchillo atacó directamente al dios, pero este lo repelió con su escudo. Eres ágil, comentó Hermes mirando al rubio. Naruto asintió, de todos modos no estaba atacando con todo mi poder, muere. Le gritó dando más y más espadazos. Naruto los repelía llevándose algunos cortes pero dejando también en el dios de la guerra que estaba más que furioso. El lugar estaba siendo destrozado por la gran fuerza que estaban ejerciendo los dos, los árboles ardían por la espada de Ares mientras todos los animales huían por la batalla entre los dos. Demeter se sintió dolida y miró a los dos recibiendo una disculpa por parte de Naruto mientras Ares le dio igual. Las cazadoras junto a Artemisa llegaron por los árboles encontrándose con la situación. Artemisa miró a Ares que atacaba a Naruto y su corazón le dio una punzada. ¿Estabas preocupada, mami? Preguntó Darkness mirándola. Artemisa asintió, claro cariño, me preocupo por papá, Naruto. Gritó queriendo saltar hacia él pero alguien le paró y fijó sus ojos plateados furiosos contra la persona encontrándose con los de Estia. Yo. Preguntó Estia, ¿por qué te pararía?
Artemisa le miró y luego a Naruto, ya lo verás, este asintió y continuó leyendo. Suéltame. Le gritó la diosa de la luna. Estia la agarró más fuerte, mira allí, Artemisa. Le gritó señalándole. Artemisa posó sus ojos en el lugar y se encontró con su padre junto a los demás dioses menos Hades mirando la batalla. Eso es muy irresponsable, dijo Rea, dejar todas las responsabilidades por una batalla. Debes dejarlo, si no te paro yo, ellos lo harán y será peor. Le gritó intentando que entrara en razón no queriendo de verdad gritarla. Dudo que sea peor, digo, tampoco dañaríamos a Artemisa, ¿no? Preguntó Hermes. Espero que no, murmuró Apolo viéndolo. Pero tía, Naruto. Le intento decir mirando a su amor. Confía en él. Le gritó. Y lo hace, contestó Naruto sonriéndola. Artemisa sonrió y le dio un beso que Naruto correspondió felizmente ante la vista atónita de los demás que no lo terminaban de asimilar. Las cazadoras miraron a su lady con preocupación mientras apuntaban a Ares con sus arcos ante cualquier caso. Ares envió una mirada a las dos cazadoras, por esto recibiendo un rechazo por parte de estas. Por nuestra líder haremos lo que haga falta, contestó Zoe. La espada de Ares cargó una gran llamarada de fuego y la lanzó hacia Naruto que explotó en cuanto se acercó a él haciendo que un gran muro de humo se levantara. Eso es pasarse, dijo Demeter. Dioniso la rechazó, que peleen. Del humo se vio como una cúpula de agua cubrió totalmente a Naruto mientras miraba a Ares. ¿Cómo controlas el agua? Se quejó Poseidón. No seas llorón, le contestó Naruto, como si fueras el único que lo haga. ¿Cómo controla el agua? Solo yo puedo hacerlo. Gritó Poseidón indignado sacando su tridente. Pues claro que estoy indignado. Gritó también sacando su tridente. Guarda el arma Poseidón, le dijo Rea. No. ¿Quieres que la parta también lo la mitad? Preguntó Naruto mirándole Poseidón se congeló de solo pensarlo y lo guardó de inmediato lanzándole malas miradas al rubio. Buen chico, dijo Naruto sonriente haciendo reír un poco a Hades. Zeus deseaba tener ahora mismo su rayo, pero en cambio cargó una espada repleta de rayos. Oh sí, dijo Zeus mirando al rubio. Apolo y Hermes se miraron no queriendo meterse en ninguna pelea, en cambio Hefesto sacó algunas armas que tenía. Apolo y Hermes asintieron entre ellos mientras tanto Hefesto levantó una ceja, porque lucharía. Atenea miraba la batalla totalmente centrada en Naruto y sus habilidades, guardaba demasiado secreto para ella y eso no la gustaba nada. Pienso lo mismo, dijo mirando al rubio Atenea. Naruto la sonrió, no se puede saber todo en esta vida, niña, que no me llames niña. Soy mayor que tú y haré lo que quiera, le dijo. Naruto, llamo a Artemisa. Dime mi amor. No le llames niña, le regañó, ten más respeto. Sí mi amor, dijo no queriendo enfadarla. Ares se rió soltándose por fin del pañuelo, calzonazos. Teme. Gritó Darkness defendiendo a su padre. No insultes Darkness. La regañó Artemisa. Pero mamá, se mete con papá. Se quejó haciendo un puchero adorable que hizo que Naruto la abrazara fuertemente. Esa es mi niña. Darkness sonrió y se hundió en el abrazo de su padre. Oh Naruto, si nunca la regañas acabaré siempre como la mala, se quejó Artemisa haciendo otro puchero. Lo siento, se disculpó sonriéndole y luego miró a su pequeña, prohibido decir más teme u otras cosas, ¿vale? Darkness asintió, vale papá. ¿Te gusta el fuego Ares? Preguntó Naruto saliendo de la cúpula de agua. ¿Qué demonios eres? Solo un dios puede hacer algo así. Le gritó Ares cargando su espada de nuevo. Bueno, eso no es cierto, dijo Naruto, antiguamente, cuando yo nací había más como yo, y eran fuertes e incluso alguno más que un dios. Eso es imposible, dijo Zeus rotundamente. Piensa lo que quieras. Un dios nunca podrá hacer lo que hago yo, dijo para después hacer un sello con sus manos, Katon. Goukamekiaku. Japonés, dijo Apolo mirándole. Naruto asintió, es lo más parecido aunque es antiguo, de la boca de Naruto una gran ola de fuego salió haciendo que todos abrieran sus ojos, Ares retrocedió ante lo que se le venía encima y puso sus brazos para taparse. Cielo santo, murmuró Hermes asombrado junto a los demás. ¿Qué demonios eres? Preguntó Zeus. Un shinobi, o más conocido como un ninja, ninja. Gritaron Apolo y Hermes poniéndose túnicas negras que les tapaban por completo mientras lanzaban shurikens.
No esos ninjas, dijo Naruto. Ojo, dijeron los dos cayéndose decepcionados en sus tronos. Pero no le pasó nada, una gran cantidad de agua le cubrió por completo y mirar al frente encontrándose a Poseidón junto a su tridente. ¿En serio le ayudaste? Preguntó Hades. Poseidón no dijo nada mientras seguía mirando la imagen en directo. Naruto dejó lanzar fuego y mirar ahora al nuevo que estaba delante de él junto a Hades. ¿Y tú quién eres? Preguntó Naruto. Se viene presentación bravucona, dijo Era mirando a su hermano. El hombre bramó moviendo su tridente, soy Poseidón, dios del mar y, no permitiré que el agua esté bajo tu control. Bien dicho. Gritó Poseidón. Pero bajo tu control sí, dijo Naruto. Pues claro. Pues claro que no, le contestó Naruto. Hefesto también salió de entre los árboles cargando un gran martillo, Zeus le siguió posicionándose en el centro mientras su cuerpo se envolvía en rayos. Lo que me faltaba, reunión familiar, dijo Naruto mirándoles. Y te ganaremos, Punk. ¿Que no te das cuenta que yo ya he vivido esto? Preguntó Naruto, ¿y tú me ganarás cuando el viejo del rayo no sea un pervertido? No soy un pervertido. Bueno, pues un degenerado, como quieras llamarlo, ya no te aguanto. Le gritó levantándose. Sacó su rayo y apuntó hacia en vez de sacar rayos la cinta aislante, se soltó dejando una parte sujeta y la otra colgando. Naruto se rió en su asiento, ¿tuviste un gatillazo o qué? Zeus se puso rojo de ira mientras los demás dioses se reían algunos más u otros menos. Cogió su rayo y se volvió a sentar mientras intentaba repararlo por su cuenta. Soy Zeus, rey de los dioses y proclamo que eres un peligro para el Olimpo, tu muerte debe realizarse. Gritó. Por favor. Suplicó Zeus. Artemisa no pudo aguantarlo y levantó su poder parándose al lado de Naruto con sus cuchillas sacadas. Arti, murmuró Apolo preocupado que aunque no fuera su hermana de esta realidad seguía siendo su hermana. Las dos Artemisas le miraron al dios del sol que seguía viendo la imagen. Para padre, Artemisa también saldrá herida. Le gritó Apolo. Ella decidió, Apolo, ¿tú qué decides? Preguntó Zeus. Dime que no, susurró Apolo preocupado. Apolo miró a su padre y luego a su hermana para no dudar y alejarse apuntándole con su arco. Mi hermana. Le gritó. Apolo asintió aunque su padre le estuviera morando, su hermanita estaba por encima de todo. Leto sonrió a su hijo y Artemisa, aunque estuviera confundida y necesitara pensar en todo lo que estaba experimentando, también estaba feliz de eso. El tío Apolo es guay, dijo Darkness contenta. Apolo levantó su vista y la miró, claro que soy guay, todo lo guay mola. La niña se rió y Apolo sonrió mirándola, era lo más cercano que iba a tener de un sobrino o sobrina, claramente no contando con los de los demás medios hermanos. Artemisa miró a su hermano y aunque sea por un segundo, le sonrió para volver a ponerse seria. Es dura, pero tiene corazón, opinó Naruto mirando a su esposa que se sonrojó. Hermes sacó su caduceo y también se posicionó junto a Apolo. Hermes asintió y chocó la mano con Apolo sonrientes, hermanos, Atenea con su lanza y Hera se juntaron a Zeus junto a Afrodita que ayudaba a Ares con sus heridas. No. Se quejó la diosa del amor con un puchero, yo quería ir con Naruto y estar junto por siempre. Es mi esposo, zorra, dijo Artemisa. ¿Qué te dije de decir insultos delante de la niña? Preguntó Naruto haciendo que Artemisa se callara y Darkness se riera de su madre al igual que Naruto. Estia se puso detrás de Artemisa mirando a sus hermanos y buscando la forma de parar esto. Mientras que Dioniso y Demeter se quedaron a un lado mirando. Es mejor expectar, opinó Dioniso. Estia en cambio levantó su vista del libro pensando en si estuviera en su misma situación que haría. El clima se alteró completamente haciendo que una gran tormenta se arremolinara alrededor de ellos mientras ambos bandos se miraban. Si no se paran, harán un desastre, dijo Hades mirando. Pero entre los árboles la aparición de dos personas hicieron que alguno temblara. Bajar las armas ahora mismo, Zeus. Les gritó una mujer junto a un pelinegro que venía armado. Mami ha llegado y castigará al pequeño Zeus, se rió Hades deseando ver a su hermano castigado. Hades, llamó Rea teniendo la atención de su hijo, cállate, sí mamá. Pero mamá. Que las bajes he dicho. Gritó elevando su poder sofocándoles.
Rea sonrió orgullosa, el poder de una madre gana a cualquiera. Zeus no tuvo otra que dejar de crear rayos junto a Poseidón, bajando su tridente y los demás le siguieron. Naruto bajó también su espada siguiéndoles los demás. ¿Sabéis lo que podíais haber ocasionado? Le gritó la mujer, los demás panteones casi nos declaran la guerra. Por suerte no ocurrió, comentó Naruto. Pero Zeus intentó pero no le dejó. Largo, ahora mismo. Les gritó. No obedecer a mamá cuando está cabreada es lo peor que puedes hacer, dijo Hera siendo apoyado por sus hermanos. Zeus resignado se fue mirando a Naruto junto a Poseidón, Ares, Afrodita, Hefesto, Demeter y Atenea. Te dije que esto algún día ocurriría, dijo el hombre al lado de la mujer. Niño de mamá, murmuró Zeus mirándole. Hades levantó una ceja pero sonrió, degenerado electrificado. Cállate Hades, no me apetece escucharlo, dijo la mujer. Naruto. Gritó Artemisa lanzándose hacia él. Naruto la capturó al vuelo y la abrazó fuertemente mientras Artemisa se aferraba a él sin querer soltarse en ningún momento. Mamá y papá se quieren, dijo sonriente Darkness mientras era acariciada por los dos. Yo quería pelea no esta a mí. Antes de decirlo se lo pensó dos veces mientras miraba a las mujeres que le tenían en la mira. Estia le sonrió y luego camina hacia la mujer, gracias por venir madre, hermano, Hades solo la miró y alzó sus hombros sin decir nada. Estia sonrió a su hermano mientras este solo miraba con normalidad. La mujer en cambio le sonrió, Hades fue el que me llamó. Me alegra verte Estia, hace mucho que no te veía, es verdad, tenéis que visitarme más, dijo Rea mirándoles. Después de esto si quieres vamos a algún lado, dijo Estia. Rea sonrió y asintió, estupendo. Yo también voy, dijo Demeter junto a Hera asintiendo. Estio sonrió tristemente, tengo que visitarte más veces, me encantaría, dijo la mujer mirando a su hija y luego desvió su atención a la pareja que se estaban besando, y todo esto por esos dos. Naruto y Artemisa se sonrojaron un poco, aunque realmente no fue su culpa, Zeus se volvió loco cuando supo sobre la pareja de Artemisa, quiso matarlo, dijo Hermes acercándose. Cosa que está mal, regañó Rea, tu hija ya es mayor, no vas a tenerla controlada toda tu vida, pero. Nada de peros, dijo finalizando la conversación. La mujer negó decepcionada, y como lo supo, Hermes miró a Apolo que estaba mirando a Artemisa, Apolo se lo dijo pero después se arrepintió, tarde pero lo hizo, ya veo, dijo, iré al Olimpo, unos castigos se impartirán por los daños causados, todos al momento se tensaron, los castigos de Rea eran los peores y más sufridos. Yo voy, dijo Hades deseando ver a sus hermanos castigados. Traidor, murmuraron todos viendo al dios. Hades solo alzó sus hombros, lo tenéis merecido, entonces compórtate si no quieres compartir también su suerte, amenazó la mujer, Estia dile a la pareja que hablaré con ellos más tarde y después ven, necesito hablar de unas cosas, Estia asintió, de acuerdo madre. La mujer junto a Hades desaparecieron del lugar en un destello de luz. Yo también me voy, tengo paquetes que entregar y voy tarde, dijo Hermes algo cansado, oh, ni los otros yo se libran, dijo Hermes con la cabeza agachada. Apolo se rió un poco de su medio hermano y le dio una palmadita en el hombro apoyándole. Este no pudo evitar sonreírle al dios, cuanto antes empiezas, antes acabas, ánimo, Hermes sonrió un poco a Estia, eso es verdad, Hermes la sonrió y despegó en un destello de velocidad, desapareciendo por completo de la zona dejando a Estia, Apolo, las cazadoras mirando a la pareja. Naruto y Artemisa se separaron del beso mientras tenía sus frentes unidas y se sonreían. Artemisa miró de reojo a su hermano. Ve, te está esperando, le susurró Naruto. Pero. Artemisa. Naruto la volvió a besar, no pienses en el pasado, piensa en el presente, Apolo miró al rubio que le sonreía, me ayudaste, después de lo que hice. Como dije, no pienses en el pasado sino en el presente, Artemisa sonrió a su marido mientras Apolo asentía totalmente hacia él. Artemisa fijó sus ojos en el azul que la miraban con rodó el amor que podían y no pudo evitar sonreír y asentir separándose de sus abrazos. Artemisa se acercó poco a poco a su hermano que parecía triste y nervioso. Arti, yo, lo siento, dijo sinceramente bajando la cabeza. De verdad está arrepentido, dijo Leto. Artemisa asintió, sí, lo estaba.
Artemisa hizo algo que sorprendió a Apolo, le dio un abrazo, sé que me quieres y me cuidas pero debes dejarme tomar mis propias decisiones. Debo dar la razón a Artemisa, Apolo, aunque la quieras debes dejar que haga lo que quiera, comentó Leto a sus dos hijos. Apolo asintió hundiéndose en el abrazo, lo siento, Artemisa solo sonrió, te perdono. Con esto ya se me ha alegrado el día, dijo Leto contenta de ver a sus dos hijos así. Apolo no pudo evitar suspirar aliviado y abrazar fuertemente a su hermana mientras le agradecía y su sonrisa volvía a ser reluciente. Naruto, ¿verdad? Preguntó Dioniso acercándose a él. Dioniso levantó una pensando en por qué se acercaría a él, aunque el chico ya le encantaba, había hecho todo lo que él ni en sus mejores sueños locos hubiera pensado. Naruto asintió, ¿y tú eres? Dioniso, dios del vino, se presentó. Oh, ya, me hablo Artemisa sobre ti, dijo Naruto. Dioniso ya sabía que Naruto iba a pensar más de él, había muchas probabilidades pero buena, ninguna. Dioniso sudó frío ante lo que le podía haber dicho pero cedió, bueno, supongo que sabes entonces que dirijo un campamento, de mestizos, sí, dijo Naruto. Por cierto, ¿por qué ella no está allí? Preguntó Atenea señalando a Darkness. Primero, a mi hija no la señales, dijo Naruto no muy contento, y dos, seguramente lo diga durante la historia, Atenea no dijo nada más ante la mirada que Naruto le mandaba. Bueno pues es un aburrimiento y necesito que alguien me alegre aunque sea un día, estar rodeados de mocosos es un suplicio, dijo Dioniso. Kiron me dijo que no era tan malo, comentó Naruto. Kiron no sabe lo que dice, dijo Dioniso, y todo ha empeorado cuando llegó el Peter Johnson. Perky Jackson, corrigió Poseidón. Dioniso le miró aburrido, pues eso, Peter Johnson, ¿y quieres que vaya? Dioniso asintió, estaría bien, por lo menos un día por hacerlo menos aburrido, ¿fuiste? Preguntó esperanzado Dioniso de que aunque en otra realidad tuviera algo de suerte. Naruto en cambio negó, no he tenido tiempo, criar a una pequeñaja me lo gasta, Darkness sonrió pero luego hizo un puchero, no soy pequeña, ya soy mayor, Artemisa sonrió a sus hija, claro pero para nosotros seguirás siendo nuestra pequeña, ¿es eso o que quieres darle trabajo para tú librarte? Estia le dijo acercándose. La segunda, dijeron todos al mismo momento. Eso no es cierto. Dijo Dioniso pero luego asintió, ¿para qué mentirnos? Es totalmente eso, Dioniso sudó frío y le entregó un papel a Naruto, llámame chico, por favor, y después desaparecer como los demás lo habían hecho. Naruto se quedó mirando la tarjeta con una ceja levantada y después mirar a Artemisa que le sonreía y le enseñara la tarjeta. Parece divertido, dijo Naruto. No es divertido, es una tortura. Gritó Dioniso. Artemisa sonrió y se acercó a él seguida por su hermano que miraba a Naruto y tendió la mano un poco vacilante. Soy el hermano de Arti, supongo que encantado de conocerte, dijo Apolo intentando comportarse. Bien, felicito Leto a su hijo. Naruto le dio la mano, sé que no te caigo bien pero con que no nos llevemos mal me vale, directo, breve y sencillo, me gusta, dijo Hermes copiando la frase para otras personas. Apolo asintió algo más relajado, este tío empezaba a caerle un poco mejor. Artemisa, Naruto, mi madre luego quiere hablar con vosotros, aviso este a los dos. ¿Y para qué será? Preguntó Rea sin recibir contestación. Artemisa asintió, está bien, la esperaremos en el campamento, Estia asintió y miró a Apolo, vámonos, aquí no hacemos nada, Apolo dio la última mirada a la pareja para después desaparecer junto a Estia dejando solo a las cazadoras, Artemisa y Naruto. Eso fue intenso, dijo Naruto soltando un suspiro cansado. Solo intenso. Pregunto sin querer recibir respuesta de Meter, ¿cómo se te ocurre enfrentarte a Ares? Artemisa preguntó ahora no muy contenta. Naruto la miró herido, fue él quien me atacó, yo no hice nada, le provocaste, dijo Artemisa. Naruto sonrió, solo un poquito, y luego miró al dios que le estaba dando una mirada de muerte. Ya, claro, le provocaste. No, dijo Naruto pero miró la cara que le estaba dando, tal vez un poco, pero me atacó él, Artemisa se llevó la mano a la cabeza, aunque sin poder quitar su sonrisa, Naruto, Ares vendrá por ti ahora, creerá que le has humillado, por mí lo mataba ahora, murmuró Ares. Naruto alzó sus hombros, ahora sabe con quién se mete, a la próxima no seré tan suave, por cierto, ¿quién era esa señora?
Artemisa le miró, ella es Rea, la madre de mi padre por lo que la convierte en mi abuela, oh, se la ve agradable, y el que la acompañaba. Gracias, agradeció Rea Naruto haciendo que este sonriera y asintiera. Por lo menos fuiste de las únicas que no quiso matarme al verme, opinó Naruto, Rea sintió feliz, este chico era muy agradable lo que no se dio cuenta fue del celo de sus hijos al hablarle con tanto cariño. Hades, dios del inframundo y uno de sus hijos, dijo Artemisa. ¿Es serio?, comentó Naruto. No es serio, solo tiene problemas para expresar sus emociones, dijo Rea. Amargado, murmuró Zeus mirándole. Degenerado, dijo Hades en alto dándole igual que le escucharan. Artemisa asintió, él no está muy contento que digamos con sus hermanos, Naruto se rió, problemas de familia, no es todo perfecto, añadió Artemisa. Naruto la miró y la pegó a él sonriéndola, tú eres perfecta, oh, por favor, esto es muy romántico. Chilló la diosa del amor viendo a la pareja, mientras por otro lado los dos se sonrojaban por la diosa del amor. Artemisa se sonrojó pero se acurrucó en él, lo sé, el orgullo que no falte, dijo Afrodita, te cargaste la magia cariño, creí que tú dirías que yo también era perfecto, dijo Naruto dramáticamente. Artemisa no pudo evitar reírse, creo que los libros que lees te están afectando, mi zorro, Naruto medio asintió, tal vez tengas razón, mi cazadora, cursi, murmuró Ares. Ya te digo, dijo Poseidón con Zeus asintiendo. Pero las mujeres les lanzaron una mirada haciendo que se callaran. Aprender de él. Zoe silbó llamándoles la atención que parecían sorprendidos de que estuvieran todavía allí, si la parejita ha acabado, volvamos al campamento, los dos se sonrojaron pero Naruto le manchó el rostro a Artemisa con algo de barro y salió corriendo. ¡Qué juguetón!, ronroneó Afrodita riéndose. Naruto. Se quejó corriendo tras él. Naruto se reía, ahora estás más guapa. Y que lo digas, dijo Hermes riéndose con Apolo. En cambio Artemisa aunque no sonrió, sin le pareció gracioso la escena. Como te coja mueres. Gritó acelerando. Naruto solo se reía mientras corría hasta que una flecha pasó cerca de su cabeza, estampándose en el tronco de un árbol. Juego peligroso, dijo Apolo con un traje de árbitro, riéndose junto a Hermes haciendo reír a la niña y sus padres. Oye. Se quejó. Párate y no lanzaré más. Amenazó la diosa de la luna. Naruto miró hacia adelante y luego atrás, al ver que Artemisa le estaba cortando distancia. Al mirar de nuevo a enfrente se encontró con un gran charco, Naruto sonrió. ¡Párate! Le gritó. Vale, Naruto se paró en seco esquivando a Artemisa y poniéndole la pierna para que se cayera. ¡Oh, zancadilla! Gritaron Hermes, Apolo y Naruto a la vez. La diosa se dio cuenta tarde y por la pierna de Naruto perdió el equilibrio haciendo que cayera al charco. Naruto se empezó a reír muchísimo, pero fue sorprendido cuando Artemisa le agarró y le tiró hacia ella cayendo también en el charco. Los dos se quedaron en silencio mirándose para después reírse y levantarse juntos. Fue un buen día, dijo Naruto asintiendo. Artemisa le dio la mano y luego miró a su hija, aunque da lo mejor, vayamos ya al campamento, Zoe debe estar esperándonos, dijo Artemisa dándole la mano. Naruto solo asintió y se fueron los dos totalmente ensuciados hacia el campamento. Horas más tarde los dos estaban junto a una fogata ya cambiados y disfrutando de la compañía del otro, cuando dos personas aparecieron delante de ellos, Rea y Hestia. Las dos sonrieron a la pareja y se sentaron junto a ellos disfrutando también del calor. El campamento de Arti es acogedor, si no eres hombre, comentó Demeter, lamento lo de antes, no debí enfrentarme a Ares, se disculpó Naruto. Rea sintió contenta por la disculpa, ¿podríais aprender de él y dejar de ser tan críos? Rea le despidió, hiciste lo correcto, solo te defendiste. Además me hace feliz que por fin la pequeña Artemisa encontrara el amor, solo falta mi hija mayor, mamá. Que no dejaras ese tema nunca, preguntó levantando su mirada del libro. Rea negó sonriente, nunca. Hestia rodó sus ojos y siguió leyendo. Hestia se sonrojó, mamá ya vale con ese tema, hija tienes que encontrar a alguien, alguien con quien acurrucarte, abrazarle, besarle y amarle, dijo a Hestia que estaba cada vez más sonrojada. Tengo razón, dijo sonriente mirando a su hija mayor.
Estoy feliz así, no necesito esas cosas, respondió Estia, además tengo que cuidarte, alguien debe estar contigo. Estia miró a su madre, tengo razón, Rea cruzó sus brazos, no te librarás tan fácil, soy persistente, lo sé, contestó. Rea sonrió a su hija abrazándola, ¿qué habré hecho para tenerte? Estia solo sonrió y se acomodó con su madre. ¿Qué pasó con mi padre y los demás? Preguntó Artemisa. Les obligué por la Estigia a que nunca volvieran a actuar sobre Naruto aparte de alguna cosa más, pero parece que eso les da igual, Zeus está ahora loco por encontrar su rayo perdido y culpó a Poseidón haciendo que pelearan de nuevo, explicó Rea. ¿Por qué siempre es mi culpa? Preguntó Poseidón. Zeus le despidió, ¿y por qué no lo sería? Mismamente porque su cerebro degenerado piensa en todas las posibilidades menos la más probable, comentó Naruto haciendo que Zeus le mirara cabreado. ¿Y yo? Preguntó Naruto. Yo ya te he dicho que no te castigaré, me sentiría culpable por ello, le contestó. Artemisa sonrió satisfecha a Estia y Rea, que también le devolvieron la sonrisa. A lo mejor puede ser de mala educación pero, ¿para qué querías hablar con nosotros? Supongo que no solo para hablar de esto, dijo Naruto lo más respetuoso posible. Aquí viene una de las mejores cosas que han pasado en nuestra vida, dijo Naruto abrazando a sus dos princesas. Rea le sonrió y le dio un codazo a Estia, ¿ves? Uno como él me hubiera gustado para ti, fuerte, atento, cariñosa e inteligente, estás perdiendo candidatos, mamá. Le gritó Estia sonrojada. Rea sonrió y Estia solo rodó sus ojos siguiendo con la lectura. Rea se rió, estás en lo correcto, Naruto, quería compensarte de alguna manera por los actos de mis hijos hacia ti y Artemisa, pero si fueron ellos. Gritaron Zeus y Ares indignados. Vosotros atacasteis primero panda de idiotas, casi acabáis con el plan de A por una batalla. Les gritó enfadada Rea y queriendo saber qué haría. No hace falta, de verdad, dijo Naruto. Si hace falta y arreglaré un error que Artemisa cometió que os hará felices, dijo Rea. Atenea que era la más inteligente puso su cerebro a funcionar a tan rápido que cuando llegó a una solución solo miró a Naruto que le sonreía. Artemisa levantó una ceja, ¿qué error cometí? Rea solo sonrió, sabéis, yo fui muy amiga de Océano y quise con locura a su hija Estigia que después mi hijo le daría el honor de llevar consigo los juramentos más solemnes de todos aquellos que la jurarán a cambio de romperlos. En verdad nunca la conocí, por lo que esto no es verdad, dijo Rea, pero sería interesante, siempre escuché buenas cosas de ella, madre, Estia la miró. Cuando murió Estigia, una preciosa ninfa ella era, me dio la capacidad de anular cualquier juramento realizado a ella siempre que sea por algo merecido y no rendido, continuó Rea. Todos ahora miraban expectantes a Estia, ya esbayendo algunos lo que pasaría incrédulos y paralizados. Artemisa abrió sus ojos, no querrás decir que... La mujer se levantó y extendió sus brazos, mientras una energía dorada se formaba en ellos, yo, Rea, diosa titán de la fertilidad, la maternidad y la comodidad, libro a Artemisa del juramento de castidad eterna por siempre, yo como única representante de Estigia viva, lo doy por anulado, todo se quedó en silencio mirándose entre ellos si lo que acaban de escuchar fuera de verdad, y para su shock Estia lo leyó por segunda vez y asintió con que era correcto. ¿Qué? Fin. Espero que les haya gustado y estaré subiendo lo más rápido posible según el autor actualice la historia. Gracias y adiós. Thank you.
Thank you.